Thank you.
Yeah.
292 aniversario de las apariciones a Juan Diego. Así que voy a dar lectura a la bienaventurada Virgen María y continuamos con las alabanzas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bienaventurada Virgen María, predestinada desde toda la eternidad, cual Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios, por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la esclarecida Madre del Divino Redentor, y en forma singular la generosa colaboración entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular con la obediencia, la fe y la esperanza, y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, es nuestra Madre en el orden de la gracia, y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz ante su Hijo Jesús, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos, pues una vez recibida en los cielos no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que peregrinan y se debaten entre peligro y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz con Dios. Por eso la bienaventurada Virgen María, a quien estamos celebrando el día de hoy bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, favorecedora, mediadora, lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguna criatura puede compararse jamás como el Verbo encarnado, nuestro Redentor. Pero así como el sacerdocio de Cristo es participado de varias maneras, tanto por los ministros como por el pueblo fiel de Dios, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en formas distintas en las criaturas, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única. La Iglesia no duda en atribuir a la Santísima Virgen María, a quien estamos celebrando en este día, un tal oficio subordinado. Lo experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de sus fieles para que la quieran, para que la amen, para que, apoyados en esta protección maternal de esta hermosa mujer, se unan todos más íntimamente a su Hijo el Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Que viva la Margarita del Tepeyac! Un fuerte aplauso a quien estamos festejando.
Thank you.
con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenos días. Así sea. No, yo no, 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 no,
nervioso. Son de la más alta calidad. Recuerden, son tortillas de maíz. Aquí vamos pasando desde las puertas de su hogar. Ahora tiene que hacer una señal. No, para acá. Oye, dice que no más de adrede. ¿A quién? Carolina. Al preso, don. Al preso. Al preso. Y a los que hablan de Nebraska y. Qué toque. Ay, primo, manda saludos para toda la raza allá del otro lado. Saludos a los que hablan de Kentucky y en Nebraska. ¿Nomás? Ya está, nomás. Hay más. ¿Quién faltó? A gente de Texas, a la raza de Texas, de Arkansas, de. Sí. Ondialden, ¿eh? ¿Dónde vas, pues, vale? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
ya, mira. Yo pensaba que me iba a no, no. Mira, fíjate, pues si no, pásame los chingos. Pues mira, ¿y eres nuevo? Póngase la pata. Está más viejo. Está más viejo que yo, cabrón. No, pero ahora que venga el chaval medio René va a decir, apá, le mando un lindo hoy para que se compre otro. Échale aquí. Yo estaba bien. Estaba así. Siempre tiene la razón, dice. Crítico, calzando el agua para cafera. ¿Qué para? No le hacen nada, Está buena, pero para llevarse la pachacha un baño.
Gracias.